terminamos. ¡Qué bien! Así terminamos temprano. Dale. ¿Y eso qué cosa es, chico? ¿Eso es una vaca o qué cosa es eso? Una vaca, sí, sí, hombre, ¿no? Mira arriba, sigue buscando a ver qué pasa, ¿vale? ¿Y eso qué cosa es? Bueno, continúen trabajando ahí. Bueno, despacio, con calma, como les dije. Está bien. Sí, espérate, espérate, espérate. Parece la hoja de un carnet de identidad. A priori, coincide. Mira, Mónica, esta pérdida ósea puede ser producida por un traumatismo contundente. ¿Estará relacionado con la causa de la muerte? Yo la reporté, porque tengo tu prisión. Mi casa desagua en esa fosa. Y cuando mi mujer lava, se desborda y es una peste tremenda. ¿Quién vive en la casa donde está la fosa? No, está deshabitada. Se está cayendo. Compañero de vigilancia que atiende la zona, ¿dónde es que vive? Ah, oh, aquí al lado. Aunque él no viene hasta eso de las 6 de la tarde. El esqueleto, al parecer, correspondió a un individuo masculino, adulto. Pero tengo que precisarlo en el instituto. ¿Todo listo? Sí. Se trata de un sujeto del sexo masculino, del grupo racial con características predominantemente europoides. La edad, entre 30 a 35 años. Y la estatura en vida, de 160 a 164 centímetros, más o menos. ¿Data de la muerte? No, no sé nada de eso, ¿no? Esta cuadra es tranquila. Hay pocas casas. Y aquí todos somos muy bien llevados. ¿Entonces no recuerda nada? No, 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 oficial, no. Además, solo llevo viviendo aquí 3 años. Bueno, según las alteraciones de la estructura ósea, la muerte se produce de más de 10 años. ¿Hallaste algo en los osamenta que pudiera estar relacionado con el cuchillo? ¿Causa de la muerte? Como ves, debió recibir un traumatismo contundente en el lateral izquierdo, produciéndole fracturas múltiples. ¿La reacción ante ese golpe cuál podría ser? Como un efecto anestésico previo, que posibilitó que le ocasionaran el resto de las lesiones que aparece a nivel torácico. ¿Con el mismo objeto? Eso no te lo puedo asegurar. Parece que una vez el cuerpo ya en el piso, lo golpearon. Y fíjate, Mónica, aparece una costilla soldada, premortem. Según el callo óseo, suponemos que esta fractura se produce un año antes de su fallecimiento. ¿Qué se les ofrece? Bueno, hace falta que busquen en el registro de personas ausentes a un hombre blanco de 30 a 35 años con 160 o 164 centímetros de estatura, más o menos, que se supone que viviera en esta dirección o en los alrededores aproximadamente.
Residente en el municipio Boyero, ciudad de La Habana. Entre los años 1990 y 1995. No aparece ninguno en esa dirección o los alrededores. Buenas. Mayor Mónica, ¿cómo estás? Mira, este cuchillo no nos dice nada. Primero, ha pasado mucho tiempo y segundo, en las condiciones que estaba. De todas maneras, yo lo analicé. ¿Y el cráneo? A ver, estoy hablando de un hombre blanco, de unos 60 de estatura aproximadamente, entre 30 a 35 años. ¿Pero dónde usted dice que vivía? No sé. Realmente no sé. Quizás me refiero a una persona que, por ejemplo, hace 10 años se haya ausentado y que todo el mundo hable de él, pero no haya regresado. ¿Cuántos años te dice que? 10 años. Uf. Yo vivo en esta cuadra hace solo 5 años. Por ejemplo, algún comentario, usted sabe, alguna historia sobre una bronca, un incidente. No. Eso sí se lo puedo afirmar, ¿ve? Esta es una cuadra tranquila, muy tranquila. ¿Me permite el libro de dirección de todas maneras? Sí, cómo no. Enseguida. La pérdida en el lateral izquierdo del cráneo es irregular en sus bordes. Esto nos dice que ni ese cuchillo ni ningún otro fueron causantes de este trauma. ¿Entonces qué pudo haber sido? Aquí está. Tome. Gracias. ¿Pero cuál es la dirección que usted necesita de verdad para ayudarlo, ¿no? Todas. Necesito todas y ninguna en específico. No, sencillamente estoy revisando el libro para saber si existe algún traslado, alguna baja que se haya dado en este tiempo y que no esté registrada aquí en el libro, ¿no? Pero, no. Pero bueno, mire, busque, pero yo creo que no. Ese libro está muy bien, bastante bien. Yo lo revisé y no recuerdo un caso así. Un objeto contundente. No se puede definir qué tipo de objeto. ¿Encontró algo, compañero? No, el libro está bien, sí. Sin embargo, aquí, estos dos vecinos, ¿ves? Sí, llevan mucho más tiempo aquí en la cuadra, ¿no? Sí, a este, mira, ahora puedes ir aquí. Pero a este otro, por la noche que lo cogen en la casa. El atacante debió ser de una complexión bastante fuerte. Por el ángulo de fractura, yo me atrevería a asegurar que el atacante estaba en una posición más alta a la víctima. Mónica, hasta ahora nada. El libro de registro no tiene nada de interés. Me quedan dos vecinos por ver. Muy bien, en 2 horas nos vemos. Ya no la ve. Pero sigo pensando que estos son los restos de un carnet de identidad. ¿Vamos a examinarlo? ¿Qué hubo, científico? Buenas. ¿Qué tenemos? Bueno, es bastante poco lo que nos aporta el carnet de identidad. Pero ¿ves esta letra? Buscamos en nuestros archivos y nos dice que este carnet fue expedido en Holguín. Ahora, los números sí están un poco borrosos y estamos todavía trabajando en eso. Cuando tengamos algo, pues avisamos. ¿Y el otro documento plasticado ya lo trabajaste? Bueno, a mí me pareció un poco grueso para un simple plasticado. Como ves, aquí tiene una mujer casi desnuda y del otro lado, un almanaque de 1993. Pero cuando buscamos dentro, nos aparece un almanaque del 92. ¿Y ves esa imagen? Ese es el morro. Efectivamente. Son dos almanaques. El de la mujer es del 92 y el del morro es del 93. Lo volvieron a practicar. 1993. ¿Qué se les ofrece? Búscame las personas ausentes del año 1993. ¿Alguna provincia, municipio en específico? No. Solo sabemos que tenía un carnet de identidad expedido en la provincia de Holguín. Eso es todo. ¿Está bien? En todo el país fueron reportados ausentes de su domicilio 48 personas. Y todas fueron localizadas. Ahora, ese mismo año, 1993, en el listado de circulados ausentes de Holguín.
Esas son las personas. No, pero ninguno concuerda. Son tres mujeres y dos hombres. Y tampoco coinciden las estaturas. En fin, que estamos en cero otra vez. El cuchillo no aportó nada. ¿Se pudo precisar la causa de la muerte? Sí, un contundente golpe en el lateral izquierdo del cráneo. Con una fractura así nadie sobrevive. ¿Y se pudo determinar alguna otra lesión? Presenta fracturas múltiples en diversas costillas y una costilla soldada premortem. Sé más preciso, Marco. El arco costal derecho presenta la décima costilla fracturada premortem. O sea, esto data de alrededor de un año antes de la muerte. También están fracturadas la quinta costilla y la sexta. Y el arco costal izquierdo tiene fracturadas todas las costillas desde la cuarta hasta la décima. Muy bien. Con lo investigado hasta ahora, ¿cuáles son sus versiones? No, yo coincido plenamente con lo que dice Marco. Evidentemente, le golpearon la cabeza con algo contundente, cayó al piso y le golpearon nuevamente. Ahora, pero ¿qué justifica que haya fractura en ambos lados? Bueno, al caer al suelo, evidentemente lo golpearon con fuerza. El agresor debe ser una persona de una complexión bastante fuerte, ¿no? Las fracturas en el lado izquierdo fueron con golpes directos y las fracturas del lado derecho son a contragolpe. Esto supone que apoyó contra el suelo. ¿Y en qué te basas? Al caer al suelo debió caer en decúbito lateral derecho. Esto lo suponemos porque la mayor cantidad de fracturas está en el lado izquierdo. ¿Hay algo más de interés en los restos óseos? Sí, aquí tenemos un detalle del cráneo en la fractura. El doctor Ferrer nos dice que el golpe fue de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Él considera que el agresor es o más alto que la víctima o que estaba en una posición superior. ¿En los registros? Los registros nos dicen que el carnet de identidad fue expedido en Holguín. Aquí lo tenemos. Y también encontramos un almanaque del año 92 y sobre este uno superpuesto del año 93. Nada de interés en el registro de personas ausentes. Y hemos concentrado la búsqueda en la provincia de Holguín, año 93, y nada concuerda con este caso. Continuamos trabajando también en la prótesis. Esa es una vía para obtener información de interés, Marco. Aquí se observa que tiene un diente de platino. Este no es un trabajo muy común. ¿Qué averiguaste en la cuadra, Pedro? No, el lugar es un lugar apartado. Ninguno de los vecinos lleva ahí más de 10 años. Y tampoco los entrevistados conocen al propietario del inmueble este deshabitado. Me refiero al lugar donde está la fosa, desde luego. A ver, no existe la posibilidad de que lo asesinaran en otra parte y lo llevaran hasta la casa esta de la fosa. Cabe la posibilidad. Desde luego, la fosa no es fácilmente visible desde la calle. En el supuesto caso que esto hubiera sucedido, quien lo hizo es una persona conocedora del lugar perfectamente. ¿Quién vivía en la casa de la fosa? Permutó. Pero bueno, ¿lo has entrevistado? Lo estamos localizando. Igual queremos entrevistar a vecinos antiguos de ese lugar. Bueno, hay que seguir trabajando. Sí. Sí, soy yo el compañero que estuvo ayer allí. Es para saber si puedo pasar ahora. Nos vemos. A ver, te voy a ver a Susel, a ver si tiene algo nuevo. Ella siempre sorprende. Bueno, si hay algo nuevo, me avisas. Gracias. Nosotros pensamos que esto no es un trabajo de ningún protesista cubano. ¿Y de un particular? ¿Pero cubano? ¿Cubano? No. Es que es muy tosca para haber sido hecha por un cubano. Ya. ¿Y el material, el platino? Eso es otra cosa. Eso no se usa en Cuba. Estamos seguros que esto fue hecho en la antigua Unión Soviética. ¿En la Unión Soviética? Uh-huh. Ellos se usaban mucho el platino, pero claro, como en Chapel. Sin mucha estética. Yeah. Aquí está la persona que llevaba el libro de dirección antes que usted. Sí, ese es Aurelio. Ajá. Ahí está la dirección para donde se mudó ahora. Sí. No, pero a él sí lo voy a ir a ver. Sí. Bueno, ahora tenga suerte, compadre. Hace falta, ¿no? Sí, hace falta. ¿Y se puede precisar cuándo fue hecha? No, no con exactitud. Lo que sí te puedo decir por el desgaste que tiene, que si no es una persona bruxópata, tiene que haberla usado. ¿Bruxópata? Sí, mira, algunas personas tienen la costumbre de friccionar los dientes, de rechillarlo. Eso es un bruxópata. Si no es un bruxópata, la usó por más de 5 años. ¿Qué fosa? ¿La que está donde vivía Miguel? ¿Miguel? La casa de 2 plantas que en Los Altos se le derrumbó un pedazo de placa. No, pero ahí en esa cuadra no vive ningún Miguel. No, él... Él se mudó como 2 años antes que yo, pero creo que le dieron casa o algo de eso.
¿Bebía alguien con él? Bueno, él prestaba eso a algunas amistades. Siempre había gente que decía que él lo alquilaba, pero yo de eso no sé. ¿Dónde vive? No, yo la dirección no me la sé. Pero si te explico, llegas. Entonces buscar una historia clínica donde pudiera estar asentada la prótesis sería inútil. Eso tiene que ser que tengan mucha suerte. Que se haya hecho algún arreglo en una clínica y asentaran la prótesis en el dentigrama. Bueno, mire, oficial, yo en realidad, yo no la alquilaba, ¿no? Yo la prestaba, eso sí, se la prestaba a mis amistades porque como nunca la usaba, bueno, para serle sincero, después pues alguno de ellos me daba algo, algún regalito, usted sabe cómo es eso, ¿no? Sí, claro. ¿Y hasta cuándo? Eso fue hasta el 95, que fue cuando la declararon inhabitable. En el 95, declarada inhabitable, sí. Usted prestaba la casa inhabitable, la alquilaba. A ver, trate de recordar si sobre el año 93, esta casa inhabitable que usted prestaba, tuvo como huésped a un señor blanco, 1,60 de estatura, de 30 a 35 años de edad, de Holguín. ¿De Oriente? Sí. Sí, sí. Se llama Germán. ¿Germán qué? No, eso sí que nunca lo supe. ¿De dónde lo conoce? Tampoco lo recuerdo. Tiene que habérmelo presentado a algún socio, a algún amigo, pero... No, pero no recuerdo quién. Nada, Mónica. ¿Cuándo y a dónde se fue? Un día no lo vi más. Yo supongo que se haya ido por Oriente. ¿Vivía solo? Sí, solo. Bueno, puede ser que haya llevado algunas evitas, pero yo al que le presté el cuarto fue a Germán. Es que yo casi ya por esa época no paraba ahí. Tenía una mujer por el Vedado. Me dijo Germán, ¿no? Sí, Germán. Alberto, dime. Espéreme las dos. Yo tengo algo ahí. No hay ningún Germán en la lista de ausentes. ¿Lo buscaste solamente en Holguín? No, lo busqué en el registro nacional y ahora voy a hacer una búsqueda en las prisiones. Me parece buena idea. Eso tiene lógica. Es que yo tengo dudas, Mónica, hasta de que se llame Germán. Yo tengo que hacer una búsqueda temática para ir decantando. A ver si encontramos a este ciudadano, pero eso tiene su tiempo. Prótesis no es un camino seguro, sobre todo si estamos manejando que fue hecha en la antigua Unión Soviética. Solo nos serviría si identificamos el cadáver para comprobar con un familiar. A ver, Alberto, ¿en qué estado está la investigación? Nosotros localizamos a un antiguo vecino que dice que sí, que prestaba una de las habitaciones. ¿Esa habitación está en las fotos? Precisamente, ahí está. Ahí la tiene. Observe con detenimiento que el techo está destruido. Esa fue la razón por la que declararon la casa inhabitable. Miguel, el hijo de la propietaria de la casa que falleció en 1990, dice que en alguna ocasión le facilitó a un tal Germán de Oriente una habitación, pero que no tiene más datos. ¿Prestada o alquilada? No, él dice prestada, yo digo alquilada. De todas maneras, las características de este Germán coinciden con las aportadas por el doctor Ferrero. Y ojo, Germán es de Oriente.
El registro de personas ausentes no ha arrojado nada nuevo. Bueno, eso él sigue trabajando a ver qué encontramos. Germán García Esteves extinguió sanción de libertad en 1993 por lesiones graves. Este será el mismo Germán que estamos buscando. Vamos a ver qué encuentro en el carnet de identidad. Germán García Esteves, con número de carnet 6505121741. Alberto, ¿Mónica está contigo? No, pero sé dónde se encuentra, ¿por qué? Bueno, pasen por aquí. Qué curioso, porque se le han entregado 3 carnet de identidad por pérdida. Maestro, ¿sabe qué? Muy bien. Gracias. ¿Susel? Alberto, aquí tengo la foto de Germán García Esteves. Le voy a mandar a Marcos por correo electrónico el número de serie del carnet de identidad, el que le entregaron en Holguín. Este sí. Este es el oriental que vivió en mi casa. ¿Usted está seguro que ese es Germán? Sí, 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 de eso estoy segurísimo. Yo hablé varias veces con él. ¿Y le pasó algo a Germán? Estamos investigando porque en la fosa de su casa apareció la osamenta de un cadáver. Bueno, esa casa está allá deshabitada hace un montón de años. Yo, eso sí, yo no tengo la menor idea cómo fue a parar ese cadáver a la fosa. Alberto, el mayor Onelio Holguín lo estuvo localizando. Gracias, Juan. Dime, Onelio. Alberto, el oficial que trabajó el caso que me hablaste refiere que Damián, al que Germán le causó las lesiones, no es persona de tomar represalias, es una gente buena. ¿Tu oficial me averiguó lo de Germán? Sí, correcto, aquí está, te lo pongo. ¿Qué hay? Mire, Germán es un hombre violento. Inclusive la bronca la provocó él. Sacó un cuchillo y atacó a Damián. No sé si sabe que Damián perdió un ojo en esa bronca. A este lo tenemos controlado. Pero a Germán hace años que no lo vemos. Necesito profundizar en esa investigación. Y hay que establecer control absoluto sobre Damián. ¿Entendido? Correcto. Los números de serie del último carnet de identidad que le entregaron a Germán en Holguín coinciden con los que encontramos en la fosa. Hay que obtener con los familiares fotos de Germán, ¿no? Y tomar muestras para estudio de ADN. Concluir de una vez la identificación de este cadáver. Yo voy a tener que viajar a Holguín. Coincido con ustedes. Estamos al identificar plenamente a la víctima. Todo depende de lo que logra Alberto en su viaje a Holguín. Damián conocía el paradero de Germán cuando se terminó el juicio, ¿no? Según los oficiales que atendieron el caso, ellos se ven en el juicio. Y de ahí Germán a cumplir y Damián para su casa. Como ve, Damián es de Camagüey y Germán es de Holguín. ¿Damián sabe dónde vive Germán? Mira, Germán estuvo en Holguín después que salió de prisión por poco tiempo.
y de ahí se fue para La Habana. Y no creo que, aunque quisiera, Damián pudiera localizarlo. De cualquier manera, yo voy a entrevistar a Damián ese en cuanto regrese a La Habana. Estoy casi seguro que eran de mi hijo Germán. Se la hicieron en la Unión Soviética. ¿Por qué se la hizo allá? Una bronca con un ruso que le partió varios dientes. ¿En qué año fue eso? En el 85. Había ido a pasar un curso de soldador. ¿Cuándo fue que supo él por última vez? Un sobrino mío, Martín, que vive allá en La Habana. ¿En La Habana? ¿Dónde vive? Por la terminal de trenes. Él le había dado una maleta con ropa a guardar y no había ido a buscarla. ¿Y eso cuándo fue? Unos meses después de salir de prisión. Tan pronto el jefe del sector de Camagüey contacte con Damián, háganmelo saber. Entonces, como me dijo, después que salió de prisión, él vino por aquí. No, me enteré por Martín, el sobrino mío. ¿Por qué se demoraron tantos años en denunciar esa ausencia? Él era así. Se perdía por meses, por años. No llamaba, mucho menos escribir. Yo llegué a pensar que se había ido para Miami y que algún día regresaría para darnos la sorpresa. La prótesis parece que perteneció a Germán. La hicieron en la antigua Unión Soviética, pero el padre no sabe de él desde 1993. ¿Lograste algo o qué? Tengo la dirección de un primo de él allá en La Habana, que quizás tenga algo de interés. Está confirmada la dirección de Damián en Camagüey. Ya coordiné con el jefe del sector de ahí. Te está esperando. Yo necesito ubicar al primo este que te hablo. Martín García Rodríguez, primo de Germán, reitero. Está ahí, en el municipio de La Habana Vieja. Claro. Sí, ese me hizo esto. ¿Qué sabe de él? ¿Cuándo salió de la cárcel? Mire, yo no sé nada de Germán ni me interesa. Ordene. Mónica. Sí. Soy yo, Alberto. Dime. No hay nada concreto con lo de Damián. ¿Tú localizaste a Martín? Sí. Es chofer y esta tarde coge carretera. No, yo estoy entrando ahora mismo en La Habana, tendré que verlo en su casa. Nos vemos después entonces en la oficina del teniente coronel. Me dio a guardar una maleta con ropa. ¿Qué hizo con ella? No, nada. Al ver que pasaban los meses, aproveché un viaje que tiré a Holguín y se la dejé a mi tío. ¿Qué otras cosas le dio? No, más nada. A una tía de nosotros le regaló un radio y una plancha. ¿Pero sabe por qué? Bueno, no sé, no me lo dijo, pero... me es extraño porque él no era nada espléndido. ¿Y si era así, por qué estuvo regalando tantas cosas entonces? Ah, no sé, eso tampoco me lo dijo. Pero sí recuerdo que estaba fajado con Maeli. ¿Maeli? ¿Quién es ella? La mujer de Germán. ¿Estás seguro que ese es su nombre? Sí, Germán me hablaba de ella. Incluso la última vez que vino aquí, el día de la maleta, parecía que... Vaya, que estaba fajado con ella, estaba bravo con ella. Repetía constantemente su nombre y decía que se las iba a pagar todas juntas. Y cuando decía su nombre, lo decía así con roña. ¿Cómo es ella? Ah, no sé, yo nunca la vi. Yo no sabía dónde vivía, ni siquiera nunca fui por ahí. Pero me hablaba de esa mujer y sí recuerdo su nombre. Maeli. Ese día... El día que vino con la maleta, repetía su nombre y repetía su nombre y parecía como atormentado por eso. Maeli será su nombre, ¿no? ¿En realidad ese es su nombre? Bueno, yo no sé, él le llamaba Maeli, sin ese al final. Si recuerda algo, se comunica conmigo acá, por favor. ¿Viste al padre de Germán? Sí, desde luego. Reconoció la prótesis de Germán de inmediato.
no sabía nada de él desde 1993. Dice que no denunció la ausencia porque estaban como que acostumbrados a estos periodos largos, prolongados de no verse, ¿no? Pero fueron 11 años, Alberto. Sí, yo pienso lo mismo, jefe. Pero él se lo atribuye a que pensó que Germán había salido del país ilegalmente. ¿Algo más? Me habló de un primo de Germán, Martín, que vive aquí en La Habana. ¿Cuándo lo verá? Ya lo entrevisté. En cuanto entré en La Habana, lo entrevisté. De aquí surgió la conversación sobre Maeli, la muchacha que era compañera de Germán cuando ocurrieron los hechos. Tenemos que localizar a esa muchacha. Puede aportar mucho a la solución de este caso. Sí. Sí, Martín. Claro, lo recuerdo perfectamente. Dígame. No, no se preocupe. Todo lo que me diga puede ser bueno. Muchas gracias, Martín. Sí, yo la conocí nada más que por Maeli. La vi pocas veces. ¿Cómo es ella? Delgada, de buen cuerpo, rubia. Germán tuvo una bronca con Arsenio. Le dio unos golpes por culpa de esa bebita. Vaya, de esa mujer, Maeli. ¿Arsenio? Sí, era un vecino de la cuadra. Después creo que se mudó para... Susel. Alberto. ¿Mónica está ahí? Sí. Anota ahí. Dime. Rubia. Bajita. Delgada. ¿Puedes hacer algo con esos datos? Esto es muy poco. Dice Alberto que tú eres una maga con las teclas. Ay, que no te hagas. Dile a Alberto que no exagere, que esto es muy poco para encontrar algo. Además, mira, tengo que empezar con una lista de nombres que se achiquen con Maeli. María Emilia. María Eugenia. María Liz puede ser también. Espérate, María Liz, sí. María Azucena. Sí. Claro, te espero aquí. Sí, yo tuve un romance con ella. Pero nada serio. Imagínese, yo soy un hombre casado. Ella me decía que no tenía nada que ver con Germán, pero que para Oriente no se iba, que se fuera él. Ella era rubia, ¿no? ¿Rubia? No. Más bien castaña, ella se decoloraba. ¿Seguro? Sí. ¿Qué pasó entre usted y Germán? ¿Qué hizo usted después? Lo dejé así. Ella no valía la pena y él tampoco. Además, tenía que evitar cualquier escándalo. Total, ¿para qué? Germán, ¿tenía otra mujer? No, que yo sepa, no. ¿Y esta muchacha, Maeli? ¿Tenía relaciones con otro hombre? Bueno, ella me comentó que tenía un amigo de su pueblo, que estaba pasando el servicio aquí en La Habana. La visitaba y que Germán celoso un día la había botado de la casa. Lo volvió a ver otro día y se fue. ¿Recuerdas cómo era él o algo así? No. Pero me parece que ahí venía un mulato él vestido de verde. ¿Cómo se llamaba? No, yo no voy para allá. Voy a ver al reeducador de Germán. Que tiene el pelo castaño. Y es de Oriente. Pero no sabes de qué provincia es exactamente. Bueno, es todo lo que tienes, está bien. Veremos qué se hace. Nos vemos. Sí. Eso es muy poco. De todas maneras, me parece que se va a demorar. Yo voy a buscar la Maeli en las 5 provincias orientales. Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Bueno, cuando tengas algo, me avisas. Está bien. Sí, vagamente recuerdo a Germán. Tipo bajito, pero altanero. Problemático. Él tuvo varias broncas. ¿Recuerdas alguna específica en que le hayan fracturado una costilla, por ejemplo? Hace muchos años.
Mónica. ¿Qué hay de nuevo? Llamo a Susel, que tiene noticias nuevas sobre Maeli. Ah, mira qué bien. No. Arsenio es incapaz de cometer una venganza así. Eso fue una bronca intrascendente. No pienses... tan a la ligera. Dilo, no tengas pena. No te confíes, Alberto. Arsenio es una persona de complexión más bien débil. Y quien golpeó a Germán es una persona más alta, muy fuerte. Para mí sigue estando en el mismo círculo de sospechosos. Para mí también. Analicemos, Mónica. Fue justamente Arsenio quien nos dijo de este muchacho mulato que visitaba a Maeli, que estaba pasando el servicio militar en La Habana y que Germán golpeó por celo. Piensa. Estas son las 7 Maelis de las 5 provincias orientales. ¿Te imprimo las 2 que tienen posibilidades? Es que las otras 5 eran muy jóvenes cuando ocurrieron los hechos. Esta. ¿Es ella? Sí. ¿Estás seguro? Uh-huh. Esta. Esta se le parece bastante. ¿Estás seguro? Bueno, no al 100%, pero de todas es la que más se le parece. Es que yo la vi poco, ¿sabes? Y además han pasado años. No se pudo comprobar nada en contra de Damián. Tampoco hay nada nuevo respecto a que Damián haya querido localizar a Germán cuando salió de la prisión, de cumplir la condena. Y nuestras fuentes aseguran de que Damián es una persona no vengativa. ¿Cómo queda este Damián? Nada concreto contra él. Pero bueno, sigue estando en el círculo de sospechosos, aunque no tengamos nada todavía. Quien sí es un candidato fuerte y peligroso es Arsenio. Lo estamos trabajando por la vía operativa, pero hasta ahora no hay ningún elemento nuevo. Pero lo tenemos bajo control. Sí. Aunque hay una cosa, jefe. Arsenio es bajito y es débil. Eso se contrapone a la tesis de Ferrer de que quien golpeó a Germán era un hombre alto y muy fuerte. Pero necesariamente el agresor no tiene que ser más alto, Alberto. No sé, él podía haber estado a un plano más alto que la víctima. Mientras no se demuestre lo contrario, sigue siendo sospechoso. Hay un muchacho mestizo que visitaba a Maeli, que parece que estaba pasando el servicio militar aquí en La Habana, vestido de militar, y fue golpeado por Germán por cuestiones de celo. ¿Ese muchacho está localizado? Hasta ahora no. Esto refiere a Arsenio, que se lo contó Maeli, desde luego. ¿Y este Arsenio no puede querer estar tergiversando la investigación? Puede ser. Hay otro dato interesante. Fermín, que sí golpeó a Germán en la prisión fracturándole 4 costillas y salió de esta 4 años después, abandonó el país, no tenemos referencia de él. La persona más interesante en estos momentos es Maeli. La mujer de Germán. Sí, y la tenemos localizada en la provincia de Holguín. Pero a ver, ¿por qué es importante Maeli? No, ya le dije, era la mujer de Germán en el momento que ocurrieron los hechos. ¿Estaba casada con él? No. Incluso el padre Germán no sabía nada de esta Maeli, ni de oída siquiera. Sí, pero por lo que sabemos nosotros, Maeli ni es alta ni es fuerte, más bien pequeña. Tiene que saber algo, jefe. Tiene que saber algo. Hay un dato muy interesante. Los dos se dejaron de ver en el mismo momento. Y resulta que Maeli está viva y Germán está muerto. ¿Cómo lo ubicaste? Martín. Yo tuve una entrevista con Martín. Y me comentó que Germán le había dicho que le iba a ajustar todas las cuentas a Maeli. Y esto ocurrió 3-4 días antes, quizá, de que ocurrieran los hechos. Entonces, lo que hay que hacer es entrevistar a Maeli. Tú sales hoy mismo para Holguín. María Lidia Beltrán Díaz, conocida por Maeli. Ah, ¿cumplido sanción o ha sido procesada? No. A ver, ella estuvo en La Habana viviendo aproximadamente 11 años. De pronto se fue, vino para acá, está ubicado aquí. Y su marido, el que era su marido, fue asesinado. La víctima fue su marido allá en La Habana. Espera un momento, mayor. ¿Cómo fue que me dijo que se llama la ciudadana? María Lidia Beltrán Díaz, conocida por Maeli. Aquí tengo la fotografía de ella. Permítame. Sí, cómo no. La conozco. Maeli. Mire, mayor, ella, si no me equivoco,
vivió en otro barrio con su madre y varios hermanos. De ahí fue para La Habana, pasó algún tiempo y regresó embarazada. ¿Embarazada? Sí, cómo no, embarazada. Por cierto, vino con su marido, un mulato de mediana estatura. ¿De quién es el niño? La niña. Ella lo que tiene es una niña. Me parece que es de él. Es mulatica. Muy simpática, por cierto. Guillermo, ¿dónde vive el padre de la niña? ¿Y qué edad aproximada tiene la niña? Bueno, el padre de la niña vive aquí en Holguín. Si quieres, se lo puedo localizar. Él actualmente se encuentra trabajando en la Loma de la Cruz. Ahora, mayor, la edad de la niña sí se la tengo que averiguar. Alberto, esa casa es de Alfredo. Se la dejó el padre cuando murió. Cuando Alfredo vino de La Habana con María Lidia, ahí estuvieron viviendo un tiempo juntos. Después él se separó de ella y fue a vivir a casa de su madre. Oye, se la dejó con todo Maylí. Además de la casa con todo adentro, Alfredo le da a Maylí todo lo que le da la gana a ella. No se hablan, no se llevan bien. La madre de Alfredo dice que él trabaja y lucha para dárselo todo a esa palandruja, como ella le dice. A ver, ¿Alfredo se conoce que tenga algún negocio ilícito o algo de esto? No. Él no es gente de esa. Pero prepárate para lo más interesante. ¿Te preparo? Mira, en una ocasión, Alfredo estaba discutiendo con Maeli porque parece que no le quería dar dinero. Y él le dijo, oye, acuérdate lo que hiciste en La Habana. Y el hombre guardó silencio y salió de la casa. Y ella, detrás, le dijo, te espero en mi casa. Dice mi contacto que Maeli hace a Alfredo lo que le da la gana. Mónica, Alberto. Oye, Maeli vino para acá hace 11 años. Y vino embarazada. ¿Embarazada? Pero no de Germán. ¿De quién entonces? Alfredo Madera Durán. ¿Alfredo? Sí, un mulato de mediana estatura. Estuvo pasando el servicio militar en La Habana entre los años 92 y 93. ¿A quién se te parece? A la persona que nos dijo Arsenio que visitaba a Maeli. Hay que indagar, porque ella vino para acá a dar a luz y casi pierde el embarazo aquí en Holguín. Yo te envié por correo la fotografía de este tal Alfredo. Para que la consulte con Miguel. Gracias, Alberto. Estamos trabajando mediante acercamientos con agentes a Maeli y Alfredo. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que obtener lo que hasta ahora no tenemos, Alberto. Elementos de prueba. Tranquilo, jefe. Tranquilo. Aquí estamos estableciendo un grupo de medidas operativas. Manténme estrictamente informado. Tú y yo vamos a ver.
Maeli visitó varias veces la casa de su mamá. Mire, Tato. A mí me llama la atención, Jorge, que en esta casa, fíjate bien, todos los días entra una persona de unos 40 y tantos años, una mujer, y que siempre sale en la tarde-noche. No sé si tú has observado esto. No te preocupes, mi hermano. Esa gente nuestra. Ayuda en los quehaceres a la madre de Maeli. Venga, chico, tú eres mago. Oye, todos los días me está sacando una bajo la manga, ¿cómo es la cosa? No, para nada. Me dijiste que le tirara esto con todos los hierros. Y así lo hice. Eso que tú dices, pero con mucha cautela, hace falta que lo compruebes. No se puede estar improvisando, Lola. Fíjate que el motivo de que estemos en contacto todos los días es ese. A ver, ¿qué te hace pensar que Maeli guarda algo dentro de ese cuarto? Bueno, es que ella tiene un escaparate que jamás lo abre en presencia de alguien. Pero la llave la trae en su monedero. Hay gato encerrado ahí, compañeros. Cuca, la mamá de Maeli, me ha dicho que está loca porque Maeli se lleve ese escaparate para su casa. Pero de cualquier manera, no tenemos nada concreto con que exista algo dentro del escaparate. No, no, porque la actitud de Maeli con respecto a ese escaparate es extraña, rara. A ver, pasado mañana, entre las 11 y las 12, vamos a traerle una llave para que ella revise qué hay dentro del escaparate. Pero con cuidado. Bueno, tú sabes cómo hacer eso. Se profundizó en Arsenio. Y realmente ninguna de las fuentes refiere que sea capaz de tomar venganza. ¿Pero qué plantea Arsenio de la bronca con Germán? Ni siquiera recuerda el suceso. Un socio mío que tuvo relaciones con Maeli me comentó que ya tienen un puño al padre de su hija. ¿De qué recursos tú crees que se vale Maeli para tener así a este muchacho? Maeli, en una borrachera, cuando el socio mío le preguntó el porqué del dinero que Alfredo le da así, porque así, ella le dijo que ese mulato sabe bien que ella le sabe muchas cosas de La Habana. David, ¿y lo que te pedí de urgencia? Ah, sí, aquí está. Sin complicaciones. Es una copia. Realmente Damián está afectado. Perdió un ojo. Pero bueno, ningún indicio contra él. Nada que pueda tomar represalia contra Germán. Mira, Mónica, hay personas que planean algo mucho tiempo y nunca lo comentan. Nada. Ningún indicio. No tenemos nada en contra. Pero tampoco nada que lo exonere. Hay que seguir indagando. Esto que me cuentas es muy interesante, pero de cualquier manera ocurrió de forma casual, ¿no? Alfredo y yo somos amigos desde niño. Y le digo que desde que vino Alfredo de La Habana, es otra persona. Está amargado, contrariado. Y mire, la madre de su hija le quita hasta el último centavo. Me costó un poco de trabajo porque todo está muy bien organizado, pero lo logré. En la parte de abajo, en la última división, hay un saco de harina que tiene un pantalón verde de eso de guardia y un pullover que en algún momento fue blanco. ¿Tú revisaste las cosas que estaban dentro de ese saco? Sí, cómo no. Revisé tanto el pantalón como el pullover y tienen varias manchas oscuras. ¿Y papeles, dinero? No, nada de eso. En el otro extremo hay tres mudas de ropa de hombre, en percheros, guardada en nylon. Y en la otra parte, pues, varias batas de niña. Con lo que me has dicho, el tiempo transcurrido y las características de este caso no podemos esperar. Mantengan bajo estricto control a Alfredo. Entrevista a Maeli y, de acuerdo al resultado, le practicas o no el registro. Ajá. Recuerda que Mónica y Marcos están llegando al Holguín. Sí, estoy prácticamente saliendo para el aeropuerto. Bueno, después de ponerme al día, yo pienso que lo mejor es tratar de abordarle en la calle. Claro, con mucha discreción. Traerla aquí e intentar entrevistarla. En eso yo coincido contigo y además te propongo que seas tú misma que la entreviste. Está bien. Thank you.
Maeli, estamos investigando la muerte de Germán. ¿Cómo que la muerte de Germán? Sí. Aparecieron los restos en la casa donde ustedes vivieron juntos. ¿Y están seguros que es Germán? Sin duda. Pues, para mí él se había ido del país. Maeli, ¿tu hija es de Germán? ¿Te hice una pregunta, Maeli? Mire, mayor, yo no sé si esto que yo le voy a contar le pueda servir de algo. Cuando yo fui a buscar mis pertenencias. Más tarde, es que en mi casa me doy cuenta de la existencia de esa ropa. Mayor, yo sobre esa ropa nunca la hablé a Alfredo. Yo siempre pensé que Germán se había ido del país, cosa que me dijo que iba a hacer. Pero tú presionabas a Alfredo con cosas que sucedieron en La Habana. Sí. Alfredo, cuando no me daba la pensión de la niña, yo le dije que nada, que se acordara que yo le sabía de La Habana, pero nada que ver con lo de la ropa. Entonces, Mael, mire, Alfredo se llevaba el carro del vecino para San José, que era donde le quedaba el servicio. Te puede ayudar ahora es la sinceridad. Porque elementos para incriminarte no sobran. Mire, yo no sé por qué ustedes piensan que yo maté a Germán. Eso. Yo no tengo nada que explicar. Yo no sé nada de eso. ¿Por qué permitiste que Maeli abandonara el hospital estando delicada de salud y embarazada de tu hija? Porque la niña es tuya, ¿no? ¿O de Germán? La niña es mía. ¡Mía!
coincidencia total. La muda de ropa que nos entregó Maeli se determinó que fue utilizada por Alfredo Madera Durán. Además, había una mancha de sangre en ella. Por análisis de ADN, coincide con Germán García Esteves. ¿Qué les parece? Que yo no sé nada. ¡Nada! ¿Qué explicación tiene para esto? ¿Algo nuevo que decir? Ese día Maeli estaba ingresada. Yo fui a su casa a buscarle ropa. Cuando salía... Entonces aquí... Man, mira, yo vine a buscar una ropa. Recogerla después. Pero como hacía 2 días me habían desmovilizado del servicio militar, convencí a Maeli de irnos para aquí. Ella fue a buscar la ropa, yo fui a resolver los pasajes y nos encontramos en la terminal. ¿Qué sabe Maeli de los hechos? Yo nunca hablé con ella de lo que pasó. Solo le dije que me había fajado con Germán. ¿Por qué Maeli lo presionaba diciéndole que sabía cosas que habían sucedido en La Habana? Ella sabía que yo le llevaba el carro al vecino de ella para ir a San José. Y después lo dejaba abandonado por allá. Créame, mayor. Mamá me amenazó con un cuchillo. Yo lo único que hice fue defenderme. Después de 11 años y sin un solo testigo, los órganos de enfrentamiento del Ministerio del Interior lograron obtener los elementos de prueba necesarios mediante una muy compleja investigación para esclarecer este caso. El acusado Alfredo Madera Durán fue sancionado a 5 años de privación de libertad. Thank you.